las fiestas del funes. Los funesinos se preparan para acudir a la salve a cantársela a la Virgen del Portegado. Como pueden ver, previo a ello están aquí tomando un agape con unos turragapote o un calimocho o una cerveza y unos bocadillos que ha preparado el Ayuntamiento de Funes para este momento. Y así, con ganas, van a subir hasta la iglesia a cantar la salve a la Virgen del Portegado. Estamos en Funes, aquí en la plaza del Ayuntamiento, y ahora mismo se va a iniciar la banda, va a tocar el riau riau. Llevan desde la mañana... Historiadores, somos los historiadores. El equipo A. Bueno, ¿y habéis ido a que se... No me han dejado, me han cerrado la puerta. Porque... Han dicho que si no aguantamos los 8 días sin dormir... Que no somos... ¿Vais a bailar ahora? Vamos a bailar, vamos a cantar el chunda, chunda, ta chunda, ta chunda. A las 4 de julio. Vamos a un contenedor y aquella vaya ahí. Ha dicho el alcalde que no tiene muchas ganas con este calor. Mi pueblo tiene. Señoras, ¿cómo se vive este momentico de la salve? Pues muy bien, como todo lo de fiestas. ¿Disfrutan mucho de las fiestas? Bueno, lo que puedo, lo que puedo. Más ya nietos e hijos. ¿Cuál es el momentico que más le gusta de las fiestas? Bueno, el día del patrón, el cohete, sobre todo.
Pues muy bonito, muy bonito, muy emocionante. Ha hablado muy bien Pachi, muy bien, ha hablado. Y me ha emocionado, sí. ¿Disfrutan las fiestas? Bueno, sí, a nuestra manera, todo lo que se puede. ¿Les hacen trabajar mucho o ya eso ha cambiado? ¿Las mujeres en casa, recibir a gente? No, no, mucho no, no. Vamos a lo sencillo, a lo ligero.
Bueno, y como han podido comprobar, un bonito riau-riau el que han vivido ahora mismo aquí hasta llegar a la iglesia de Santiago para cantar la salve, una salve a la Virgen del donde todos los funesinos lo han podido disfrutar. Además, la aurora de Santiago, como no podía faltar. Bueno, nos despedimos en este programa, pero no se lo pierdan porque seguimos en blanco y rojo.